Muy buenas, gentes. Esquelves a los mandos en un nuevo episodio del gameplay de Ark Survival The Ball para PlayStation 4. Aquí estamos otra vez en Ark y en el episodio de hoy, gente, hoy vamos a hacernos la armadura de pelaje, vamos a ir a la nieve y vamos a tamear un lobo gigante. Ok, gente, pues amanece un día más en la isla de Negado, en el Imperio de Negado. Como digo, vamos a tamear un lobo gigante. Allí en la nieve, por allí sí que hay uno de nivel 100 y le tengo mucho el ojo puesto. He estado haciendo unas cuantas cosas, vamos a mirar. Tenemos aquí aceite, tenemos patas de Rex, porque he matado al Rex, aquel que no fui capaz de matarlo con el... con el dientes de sable. Pues he ido con Taka, le he dado un par de hostias y ha pedido papas el tío, Tenemos también un montón de pelaje, tengo unos 240 porque he estado en Redwood matando osos. Había escuchado, había leído que para conseguir pelaje tienes que matar mamuts, pero realmente cuando voy hacia allí hace la hostia de frío, Negado empieza a ponerse quejica. Hostia, que está para seguir, no, sí, quédate ahí, bonita, quédate ahí, Taka. Hace un montón de frío, se pone muy molesto. Y había visto que en Redwood había un montón de osos. Hay un montón de osos. Está aquí al lado Redwood realmente con el Argentavis se llega un momento. Y me dije, voy a matar un oso a ver si puedo. Y lo matas todo fácil y te da bastante, bastante pelaje. No sé si tendremos todo lo suficiente. Tengo 60 de pelo mío, de Negado, porque le he cortado el pelo también para conseguir más pelaje. Esto creo que vale lo mismo. Y vamos a ver lo que pide para la, como digo, para la armadura. Aquí está, pelaje. Vale, en total no sé cuánto será. ¿Fabricar tres? No, no fabriques tres. Me voy a hacer las piezas más importantes, que son esto, esto, esto. Sí, y ahora esto. ¡Y no me daba a dar para los zapatos, tío! Bueno, pues Negado, tendrás que ir con los zapatos de metal. Pobre. Va todo desconjuntado. Vale, otra cosa que vamos a hacernos por fin. Como bien visto lo visto y visto lo del... lo que nos pasó con el dientes de sable, todo, o sea que se me murieron como 3 o 4 por si alguien no lo había visto. Si alguien no lo ha visto, se lo recomiendo porque se me murieron como 3 o así. Voy a hacerme ya por fin la munición esta. Lo que pasa es que vamos a... esta, ¿por qué no puedo? Ah, porque necesito hacer mi munición de la normal. Buah. 200, no, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quiero hacerme 100 balas de estas y luego nos hacemos esto. Pide 3 narcóticos, su puta madre. Tengo que ir a farmear narcóticos en breve. Vale, creo que me he pasado haciendo... hemos hecho al final 190, no sé por qué. Verdaderamente no lo sé, bueno, da igual. Vamos a meterle... ¿cuántos narcóticos tengo aquí? 200. Y creo que ponía 4, ¿no? No, 3 pone. Vale, si tuviera 300 serían 100, pero es que me voy a quedar sin narcóticos. Uf, Dios, vamos a hacerlo, venga, 100. Y me voy a... me tengo que ir a farmear narcóticos, porque aunque los duerma... vale, los duermo así, ya está, no creo que requieran mucho... tampoco mucha historia. Vale, gente, pues esto ya está, tenemos 100 de narcóticos, 100 de dardos narcóticos. Me llevo la pistola ascendente. A ver, venga, llévate la munición. 100 balas no me voy a llevar. Tengo aquí el resto de cosas. Tenemos que dejar mi super ballesta. Me duele en el alma dejarme la ballesta esta. Me llevo 100 balas. Si me viene algo, le arre una de hostias con la pistola ascendente que la reviento. Y cojo, por supuesto, el traje que nos acabamos de hacer. Y 45 narcóticos. Bueno, estoy crafteando un montón. Me he ido a farmear. Estoy crafteando un montón. Nos vamos a llevar los que podamos. Pero bueno, no me preocupa tampoco que se duerman o no se duerman, ¿eh? Tenemos 17 más por aquí. Eso me preocupa poco porque yo creo que serán criaturas que no tengan tampoco los lobos. No sé yo cómo andarán de torpor. Y como voy a ir en el barco, si se me despiertan, que se jodan, se quedan ahí metidos y ya está. Vale, ok, he cogido los dardos, pero no he cogido el rifle. GG. Pues ya está, ya tengo el rifle aquí, lo he arreglado porque estaba hecho en la... estaba en la mierda. Y vamos a llevarnos así, lo voy a cargar con los dardos. Y esto va a ser mi arma de dormir. Ahí estamos, venga, mételo. Tarda un huevo. Y esto va a ser mi arma de reventar cabezas. Sí, señor. Joder, me da un poco de pena ver ahí el rifle normal. ¿Cuándo me van a dar recetas? Hostia, han puesto un huevo las tortugas. ¿Cuándo me van a dar blueprints de rifles ascendentes? Bueno, ascendentes, yo que sé, o algo que no sea primitivo. Madre mía, es que desde que tengo los Oviraptors, estoy aquí 5 minutos y ya están ahí poniendo huevos. Es algo maravilloso. Tenemos aquí, voy a ir dándole a, también antes de marchar a los listros, que uno se llama Caguito. Uno se llama Caguito, el otro se llama... aquí está, Salchicha.
Y el otro se llama Pepe, como el alien de Subnautica. Ahí los tenemos, mira Pepe, qué vueltas da. Y otro huevo, madre mía. Vale, gente, pues ahora sí, abandonamos la confortabilidad del hogar de una vez. Nos dejamos de hacer marujadas de señora mayor, que llevo ordenando ahí como 5 horas y farmeando. Y nos vamos a coger el barco de Tameo. Me llevo el barco de Tameo porque al ser manadas, igual que los raptors y los dientes de sable, es un coñazo. Si fuera uno a uno, a un tal. Pero tantos objetivos a la vez me da pereza. Así que me llevo la balsa y tiramos para allí, para la zona de la nieve. Vale, gente, estoy llegando... ¡Hostia! Hay raptors por todos los lados aquí, ¿eh? Tenemos que esquivar esto de alguna manera. Raptors y curritos. Estos van a venir a joderme. ¡Sí! ¡Mira cómo vienen! Los putos colgados, chaval. ¡Madre mía! Me han visto... Pues los raptors son peligrosos, que me desmontan de taca, ¿eh? Yo lo que quiero es ir más hacia allá. Negado ya tiene un frío del copón. Vale. A ver si se van a la mierda los raptors, si no vienen a joder. A ver, ¿vienen? ¡Joder, que vienen nadando todos, tío! A ver si se los come un megalodón y nos hace un puto favor. Los lobos estaban por aquí, creo. ¿Lobos? Puedo andar por aquí yo. Tengo ya un frío de cojones, ¿eh? Tengo que ponerme la armadura de pelaje ya. Pero es que no quiero que me vengan a joder esos tíos. Se han dado la vuelta, ¿no? Yo no veo a nadie. Se han dado la vuelta. Vale, me voy a poner la armadura de pelaje. Un segundo. Bueno, en verdad aquí dentro no tengo tanto frío, pero mira. Así, así. Ahí está, negado. Se te ve la cara, tío. La pechera también. Perfecto, ya lo llevo todo. Debería hacerme aquí un arcón. También soy un poco gilipollas. ¿Y dónde? Uf, estamos muy lejos aún. Vamos a echar un vistazo primero y si tal, luego acerco la balsa. A ver, vamos a hacer un reconocimiento. ¡Oh, qué maravilla estar aquí sin tener frío! Hay algo peligroso por aquí, seguramente. Vale, ¿dónde estáis, lobitos? Había uno de nivel 100. Están ahí. Son esos tres. Yo me puedo meter por aquí. No lo tengo claro. Hay un mani allí. He subido un nivel porque en la base estoy crafteando narcóticos a saco y eso te hace subir nivel como una verdadera bestia. Vale, voy a intentar no esnafrarme aquí. Vale. Tío, no te hagas daño. Y vamos a darle un poquito para adelante. A ver si me puedo meter por aquí. Es que ahora los cabrones se van a ir para el otro lado justo cuando llego yo. Esta mierda de islotes, no sé si puedo pasar por encima. Me cago en la puta. Parece que no se puede. Oh, tío, ¿y ahora cómo hago? Vale, pues voy a intentar bordear esto. Por aquí. Por aquí puedo. Sí, estos pequeños puedo. Entonces igual puedo meterme por aquí. Vale. Genial. Vale. Entonces puedo por aquí, me meto por allí. Y ellos están ahí ya, ¿no? Sí, están ahí. Vale. Vamos a dejar la balsa tampoco muy pegada. Yo creo que... Espérate, no vengáis aún, que aún no estoy preparado. Así, tal que así. Vale, bájate. Va a venir en cualquier momento, ¿eh? GG. ¿Cómo que tienes frío, mamón? Míralos. ¿Vienen? Sí, claro que vienen. Mira, que se llaman entre ellos los muy cabrones. Vengan ustedes. Tranquis ahora. Ahora venís, ahora me muerdes, tú te has caído. ¿Aquellos qué? Se han caído, mira cómo entran. Madre mía, Tonturo y su banda, chaval. Estos son más tontos que los dientes de sable. No sabéis salir, ¿no? ¡Hostia, que está la puerta abierta! ¿Quién es el tonto ahora? ¿Quién es el tonto ahora? Soy yo el tonto, claro que soy yo el tonto. La puta, ¿y cómo hago para cerrarla? Me cago en mi vida. ¿Pero cómo se puede ser tan mala persona? ¿Cómo soy así? Buah, en verdad son tontísimos, chaval, porque me ha dado tiempo a entrar y a salir. ¿Qué le están haciendo foco igual a, eh? Claro, están intentando pegar... ¡Qué bueno! Están intentando pegarle al Argentavis. Los muy papanatas. Pues estáis en la mierda, Tron. ¿Qué? ¿Queréis un poco...? Ese es el que me interesa. ¡Uy! Soy yo, hombre. Mira cómo le intentan pegar y no llegan. Toma. ¡Hostia! Joder, chaval. ¡Hola, que lo han apartado! ¡Hostia, puto chaval! Toma, cabrón. No viene nada, ¿no? Mira, están todos enfadados ahí.
Mira Taka toda tranquila ahí. Sangre fría. Toma. Uf. Son grandes estos bichos, ¿eh? ¿Cuánto le hago de daño? 18, mucho mejor con esto. No creo que se mueran. Si se mueren sí que son la mayor mierda del mundo, ¿eh? ¿Te has dormido tú o qué te pasa? Tú te vas a dormir por papanatas. No se duerme el líder, ¿eh? Duerme, cabrón. Que son la... que es tarde ya. Están enfadadísimos, chaval. Están enfadadísimos. Hostia, que me ha dado el cabrón ese. Cuidado con lo que haces, que voy a ser tu puto amo. Ven aquí. Mierda, fallé. A ver, ¿queréis dejar de moveros así? Joputas. ¿Cuál es el alfa? Toma, en toda la cara. 46 le di a ese. Pero no me des, cabrón. ¿Tú eres el líder? Sí. Tú quiero que te duermas ya, tío. Está como huyendo, yo creo, ¿eh? Y los otros no veo movimiento, con lo cual se han dormido, seguramente. Me ha parecido oír a alguien por detrás, tío. No me des, coño. ¿Qué? ¿Te piras? Fittipaldi, ven aquí. Sí, sí, los otros están dormidísimos. Ven aquí. Cuidado, cuidado, que aún me va a morder y me va a reventar. Van a caer todos en el mismo sitio, tío, no me jodas. Se ha dormido. Vale, aquí están esos dos. ¿No me falta un monstruo, tío? ¿Dónde coño está el otro? ¿What? ¿Hay dos aquí, o cómo es? Buah. ¿Dónde coño están? ¿Hola? ¿O hay uno aquí metido? ¿What? Me falta un bicho. ¿Dónde coño está el otro? Pues si había tres seguro. El otro fijo que escapó. Debió de colarse por algún lado y escapó. ¿Estás ahí donde conduzco yo? No. Vale, me interesas tú, macho. Y tú eres... macho también. ¿Dónde cojones está el otro? Necesito una hembra. Ah, que no tengo comida, por cierto. Tenemos que ir a matar algo. Necesitamos Prime para estos bichecos, ¿eh? Hola, pistola. No habrá ya edodones ahí, ¿no? Los raptors no me valen para un carajo. En busca de comida, vamos. No tengo comida yo para estos tíos. Necesitamos matar algo que me dé Prime. ¿Tiene que haber putos raptors, tío? Los voy a limpiar. Espero que no se despierten los otros. Voy a intentar limpiar. Están dándole al pobre Doedicurus. Siempre le da todo Dios al Doedicurus, tío. Voy a contarle. Puta madre. Madre mía. Vaya pringaos que sois, chaval. Pero si sois una mierda con patas. ¿Cómo os atrevéis? Vale. ¿Dónde están los...? Buah, tengo que matar todos esos dimorfodones porque están jodiendo el spawn, Me voy a ir para allí. Voy a ver qué hay por allí. Había un Argentavis, creo. El Argentavis me da carne Prime. Tengo que matarlo. ¿Dónde hay alguien que me dé Prime? ¿El mamut? El mamut tiene que dar Prime, ¿no? Digo yo. Y pelo. Que necesito para las botas. Nota que el mamut me cae bien. No lo quiero matar, joder. ¡Eh! ¡Un pavo de estos! Eso no da Prime, tío. No te entretengas ahora. Esto da Prime. ¿Tú de qué nivel eres, amigo? Porque si eres de nivel alto... ¡Buah! Hay un montón de trilobites aquí. Los tengo que matar a todos. 12. ¡Buah! Estás listo para sentencia, champion. Vas a durar un telediario y medio, ¿eh? Lo que yo te diga, chaval. Vaya pringao. Vale. 2 de Prime. Vale. Voy a ponerle la Prime sobre todo al líder de la manada. Al jefecillo. Voy a matar a este, porque esto me da... Esto es maravilloso, este bicho, ¿eh? Me ha dado 8 de aceite, 31 de quitina. Genial, porque necesito quitina, ¿eh? Vale, vamos a poner aquí. Insisto, ¿dónde está? Se me va a despertar el tercero, que debe estar medio bugueado por ahí. Me voy a llevar un susto del puto copón, ya verás. Yo voy a roncar a mucha gente aquí, ¿eh? Quita el arma, tío, porque... Voláis una hostia y nos baja el tameo. Se la ha comido. 20% con uno de Prime. ¿Dónde estará el otro, tío? Vale. Le he dejado así. Necesitamos más Prime. ¿Dónde estás, Taka? Aquí. Necesitamos más Prime, A ver si hay otro Argentavis por aquí. Tenemos dos mamuts. ¿Dará Prime eso? Lo tengo que matar, Y así me llevo el pelaje.
Tú tienes que dar Prime, que eres muy grande. ¿Qué nivel eres? Había uno nivel chetísimo, eh. Nivel 24, tú no eres nivel chetísimo, tío. Sorry. Madre mía. Vaya tundón que le di. Este es el nivel chetísimo, ¿no? ¿Verdad que es nivel 100? Había uno nivel... ¡Ay, ay, ay! No, 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 no lo rompas así. ¿O sí? Sí. ¿No me ha dado Prime eso? Su puta madre, tío. Mata esto. Vale. Necesitamos algo que dé Prime, por favor. ¿Qué hay por aquí que dé Prime? Siempre hay yadodones por allí. Quizás me vuelva a la plaza esa. A ver, Argentavis, por favor. Un dadodón. Estos son muy jodidos y creo que dan Prime, eh. Míralo, el hijo de puta. Ya se está curando. Estos se curan, es un bicho rarísimo este. Dale, pero dale, dale, taca. No te cures. ¿Qué me ha dado? No me ha dado nada de Prime, tío. Joder, la hostia. Cuando lo necesitas... Ese tiene que morir. ¿Qué nivel eres? Bueno, me da igual ya. A estas alturas, tío, seas el nivel que seas, tienes que morir. Y no eres muy alto porque estás hecho una mierda ya. Vale. Uno de carne Prime. ¿Esto da carne Prime? Vamos a comprobarlo, venga. Ven aquí tú, rinoceronte. Rinoceronte, estás en la mierda, tío. Nadie puede con Taka. Uf. Madre mía, qué palizón. Tampoco me ha dado Prime. Me ha dado 13 de pelaje. Tengo uno de Prime. Más lobos aquí, que no dan Prime. Y allí tenemos otro Argentavis, que va a ser nuestra próxima víctima. 20%. Necesitaría 4 más de Prime. No, 3. Hola, tío. Estabas cagando. Sorry. Buah, se ha muerto ya. Nivel 8. 2 de Prime. Vale, yo creo que lo tenemos. Vosotros no me sigáis porque... Necesito una hembra, por cierto. Le voy a echar un ojo a estos, pero primero... Vamos a los que ya tenemos capturados. Estoy por sacrificar al otro que tengo dormido, que es otro macho. Estamos aquí. ¿Me siguen los lobos aquellos? No, ¿verdad? Van bastante lejos, pero no me fío nada. Oh, tengo un montón de Prime, eh. Vale, vale, vale. 2, 3, 4. Así me llega. 2 hachas y tal, que me ha dado hachas. Que está despierto el cabrón. Ah, no, no está despierto, vale. Qué susto me había llevado, tío. Un momento aquí se despierte. 40%. 3 por 2, 6. Vale, ese ya está. Tameamos al otro. Venga, va. No me hace falta para nada, pero bueno, lo voy a tamear. Llevo Prime encima, sí. Con un par de ellos más. Ese se tamea, ese nivel tan bajo. Con 3 carne, con 3 de carne. Mira, de hecho ya va a estar tameado. Insta tameado, ya verás. Este va a ser insta tame. 2, 3. Ha comido uno. Otro y otro, tameado, ¿no? Aquí está. Tranqui, tranqui, tranqui. Vale, lo dejamos ahí. Lo dejamos en comportamiento. Atacar tu objetivo pasivo. ¿Qué nivel eres? Lobo gigante 47. ¿Y tú qué, cacho cabrón? Tiene 3 de Prime este tío. Y ha comido 2. Sí, se tiene que tamear. Vale, subirá a 50 niveles, ¿eh? Va a ser una buena bestia de 150. ¿Pero te cagas otro que se caga en mi cara? Vale, tú eres macho. Necesito una hembra. Una hembra de buen nivel para criar. A ver. Vamos a darle ataca más vida, quizás. Mira, un cuerno de rinoceronte que no tenía. Trofeo que no tenía. Eso lo tiro. ¿Eso he sido mi bicho? Sí. Un hacha me ha dado. Vale. ¿Le doy más daño o más vida? Venga, más daño. ¡No! Le he dado peso. Bueno, da igual. Peso también lo necesitamos. Falta que me dé mi nivel, vale. Vamos a ver a esos tíos. ¿Cuánto de Prime digo que tengo? Vale, tengo 2. 2 ahora mismo. Voy a beber de este agua. Congelada está el agua, pero nos la bebemos, da igual. Y vamos a mirar. Ya que estamos, quiero una hembra de buen nivel para criar. Aunque que sea de buen nivel, me da igual con tal de que uno haya. Que uno sea de buen nivel. Porque si es un macho de buen nivel, en cuanto tenga una hija que tenga los mismos stats que él, ya tienes 2 del mismo nivel, ¿no? Mataremos quizás otro Argentavis. Nivel 56. Ese ya empieza a ponerse la cosa interesante. ¿Y tú? Quieta, quieta, quieta. Lo veo un carajo. Vale. Ahora. ¿De qué nivel eres? ¿Dónde estás? Ahí. Joder. Está detrás del árbol.
Perfecto, Buggy. Con otro Dedodon de esos peleando. ¿Qué nivel eres? ¡96! Uf, eso se puede convertir en... Buah, pero ahora no me puedo poner a tamear eso, ¿eh? Pero... va a estar ahí, ¿eh? Ese bicho... a ver, los lobos. ¿Qué van a poner un anquilo? Uf. Vamos a ver cómo van de nivel esos. ¿Dónde están? Allí. Lobo gigante 52. Joder, tío. Míralos. A ver. Pillo uno. ¿Sabéis? Están aquí con el Anki este, Topikis. ¿Sabéis subir aquí? ¡Hostia! Se lo están devorando, chaval. A ver. Ese es nivel 12. Necesito una hembra. A ver si el Anki me despeja un poco. Qué difícil verla, ver cuál es hembra, cuál es macho. ¡Mira qué chulo este! Va a venir a por mí. ¿Tú qué eres? Tu puta madre. A ver, separa uno. Ven aquí. Venid aquí, dejaros de luchar en manada. No seáis cobardes. ¡Hostia! Su padre. Vale. ¿Y si me seguís hasta donde no haya nieve? Os meto ahí en la trampa de la jaula de Tameo. ¿Venís? No, no, estos me da que no se adentran, no se alejan mucho, ¿eh? ¿Dónde coño están? ¿Hola? Ahí. ¡Míralos! Ahí vienen. Necesito separar a las hembras de los machos. O si no, matarlo a todo. Espérate. Ponte así en alto. Y vamos a echarles un ojo. Mira, mira, estos. Estos dos primero. Lobo gigante, hembra de nivel 12. Hembra de nivel 36. Quizás mate... A ver. Quiero la gris, en principio. Vale, quiero la, el gris. ¿Y tú qué eres? ¡Hostia! ¿Cómo ha saltado el cabrón? Ven aquí. Tú no eres líder, o sea que... debes de ser una mierda que flipas. Ven aquí. No, no, no. Oh. Mira que reviento a todos, eh. O venís. ¿Ha quedado la gris? Sí, sí, ha quedado la gris, evidentemente. Porque es bastante fuerte. ¿Te has quedado sola? ¿Se ha comido a sus amigos? Vaya malaje. Vaya mala bestia, chaval. Venga aquí, hijaputa. No tienen mucha vida, pero muerden muy fuerte. ¿Dónde está? Yo creo que el otro ya está tameadísimo, eh. A ver, ¿dónde cojones estás? Ahí. ¿Vas a venir toda loca? Ven, ven, ven. ¿Nivel 16? Me he confundido entonces. Es hembra por lo menos. A ver, pórtate bien. Sí, nivel 16. Está aquí, me sigue, me sigue. Sígueme, bonita. No sabes salir de ahí. Mira que te tameo ahí, eh. Más que si se cae al agua... se jode el tameo. ¿Sabes venir? Sí que sabe, ¿no? Es lo que está intentando. Sí que sabe, sí. Ven, ven. Se ha caído al agua, ¿eh? Yo ahí me puedo posar. No parece. ¿Viene? Sí que viene. Buah, estamos muy, muy lejos de todo. ¿Estás ahí? Yo me puedo posar aquí. No te caigas al agua por tu vida. Sí que me puedo posar, sí. Hostia, que viene. ¿Vienes? Ay, que no sabe subir. Ya, pero es que si la tameo ahí, se va a... si le doy ahí, se va a dormir. Ahí viene, ahí viene. Si le doy ahí, se duerme. Y se ahoga, con lo cual no puedo. ¿Viene? Venga a costa, venga a la costa. Venga a la costa. A ver si me hace... si me hace foco desde aquí. ¿Dónde está? Allí, allí, allí. Sí, sí que me hace foco, sí. Venga, para que te vayas relajando. En todo el careto, chaval. En todo el jepeto. En todo... ¡No, no te duermas ahí! Se ha dormido ahí. Y creo que se puede tamear ahí. A ver, a ver, a ver. Madre mía, ha quedado ahí en medio del iceberg. ¡Oh! ¡GG! Sí,
Sí, señor, pues así no creo que se ahogue. ¡Buf! Ha quedado en la llama, Tengo Prime. A ver. Es una hembra, con lo cual... Sí, tengo dos. Y dos, yo creo que un nivel tan bajo se tiene que tamear. Pero por cojones. Apúrate, que no sé, que se me pudre. Vale, ya está. Es nivel 16. Yo creo que con dos de carne va que se mata. Lo vamos a dejar ahí. Vamos a ir trayendo el barco quizás para aquí. Bueno, no. No, luego la agarro con el Argentavis. Creo que la puedo coger con el Argentavis y me la traigo. Pero vamos a ver cómo está el lobo cheto. Vale, están ahí. ¿Y por qué se mueve? Detener todos. Este ya está tameado, ¿no? 149, chaval. Vaya bestia, tío. Uf. Atacando al objetivo. No, no, tío, relájate un poco. Pasivo. Vamos a mirar cómo va. 1782 de daño. Le voy a poner comida porque está muerto de hambre. 1782 de vida, perdón. 309 de daño. Y 900 de energía. Uf, 248 de peso. Está muy, muy mal de peso. Y a este le voy a poner también comida. Porque seguramente tendrá mucha hambre. Este evidentemente es peor en todo. Es peor en todo. Vale, vamos a ver a la hembra. No sé qué habrá pasado con el otro. Yo creo que igual se tameó y... Me refiero, igual se durmió. Y al dormirse se cayó por fuera y se murió. No tengo ni idea. Vale, ¿tú cómo vas? Ha comido una vez, seguramente. Sí, ha comido una vez. A la siguiente ya está tameadísima. Qué pena que no fuera la otra hembra. Pero es muy difícil separarlos cuando están juntos. Hay un... Vale. Hay un Esperornis allí. No lo voy a matar. Eso creo que me da polímero, pero creo que es orgánico. ¡Oh! Ahora que tenemos armadura de pelaje, podemos ir a tamear algún pingüino. Porque luego eso los matas y te dan polímero orgánico. Tenemos que hacernos una granja de pingüinos. Que el polímero es algo muy importante luego más adelante en el juego. Vale, ya la tenemos. Estaba dándome una vuelta. De momento no he decidido los nombres. ¿Has domesticado una lobo gigante? ¿Dónde está? Aquí. Vale. ¿Atacando a tu objetivo? No. Estos bichos mola porque los puedes montar sin montura. Van así. Está de puta madre. Pero bueno. Tenemos el barco, o sea que nos lo vamos a llevar. ¿Siguiendo? No. Detener. Entonces me la voy a llevar así. Con las garras. Perfecto. Ahí la tenemos. La voy a meter dentro. Nos llevamos en el barco de tameo. Vamos a ver qué está pasando en la costa ahí. Porque quiero ver qué ha hecho Spawn ahí. Hemos matado a los raptors. Y vamos a ver qué nos encontramos por ahí. Luego nos marcharemos para casa. Vale, gente, pues cogemos la balsa y nos marchamos con la manada. A ver si no se quedan aquí bugueados, porque esto me da un mal rollo. Estamos todos, ¿no? Que no quede ninguno atrás. Hostia, ¿ahora por dónde salgo? Voy a salir por aquí. Ahí giramos, ¿no? ¿Seguimos todos? Sí, con tal de que esté el líder y la chica. Sorry por el otro, pero... La vida es cruel. Hemos salido y estamos todos, ¿no? Uno, dos, tres. Sí, perfecto. Y ahí han aparecido... ¿Qué ha aparecido ahí? Argentavis. Ojo con la nivel 96 aquella, ¿eh? Me llama muchísimo, me tienta mucho. Quizás me la venga a tamear o me lo venga a tamear yo por mí mismo. ¿Y esos qué nivel son? Nivel 16, nivel 40, nivel 8... Y había otro que no sé dónde coño está. Bueno, parecen de gran nivel, la verdad. ¡Hombre! ¡Si anda Jason por aquí! El megalodón alfa este. De nivel 75 creo que es. Ni de coño lo mato a eso yo ahora. Vale, gente, pues aquí estamos en casa ya con el líder de la manada. Los otros dos los he puesto ahí. Están al lado de los dientes de sable. Y habrá que ir a probar sus habilidades, ¿no? Vamos a ver a quién podemos matar por aquí. Echarnos... ¿A quién podemos echarnos a la boca? Yo no quiero probar qué hace. Hace así. Aúlla con el L2. Sí, señor. ¿Y con este hace algo? ¡Ah, se sienta! Mira, 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 si le das al R3... No. Sí, 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 sí. Se sienta y olfatea. ¡Qué bueno! A ver, ¿cómo comes? Cómete esto. 100. Madre mía, a ver. Parece que mete bien, ¿eh? Un dodo. Segunda presa. A ver. Lo ha insta matado. Y luego no sé por qué sale ese símbolo ahí. Un parasaurio. Tú que eres rápido. A ver, ¿quién eres más rápido? ¿Tú o yo? Venga, competimos. Venga, que no te quiero matar ya tan pronto. Eso es, tío. No vayas al agua, que es trampas. No tenías nada que hacer, tío. Sorry.
Algo que se rebote un poco más. Una tortuga. No tenemos tortugas por aquí. ¿Cómo vamos de esta mira? ¡Buah! ¿Cómo salta esto, chaval? Vale, vale. ¿Otro parasaurio? No, pobre, tío. Bueno, te voy a matar, tío. Necesitamos piel y carne y tal. Madre mía, tengo piel. Tengo que empezar a craftear mesillas para todos. Hola. Una tortuga. ¿Otro parasaurio, tío? ¿Pero qué le pasa? No hay ni un trike o algo. Madre de Dios, ¿cómo mete esto? Uy, estoy de peso ya en la mierda, eh. Tengo que bajar el gamba, lo que pasa es que está lloviendo y es un coñazo porque están como las nubes. ¿Esto tira árboles? Sí, los tira. No está mal. ¿Alguien quiere luchar? Había un raptor por aquí, pero... uy, ya no sé yo, eh. No sé yo si me convence. O si no, tiro de pistola ascendente y le reviento la cabeza. ¡Míralo! ¡Ahí lo viene! ¡Todo gallo! ¿Te reviento o que te...? Lo que has durado, chaval. Venías todo... todo fenómeno. Un pelagornis. Al pelagornis lo vamos a dejar vivo. Hay algo que me está persiguiendo. Oigo un blum, 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 blum. ¿Qué eres? ¿Una titanormia de esas? Buah. Madre mía. ¿Y cómo saca de quitina 8? Creo que el dientes de sable sacaría más. No estoy seguro. A ver, ¿quiere luchar alguien más? Le damos los niveles. A ver, ¿cómo estamos de...? Buah. Mira lo que me dan los putos raptors. Hostia, he tirado uno de carne, pero bueno. 4 niveles. 2 aquí y 2 aquí. Uf, tiene 300 de daño ya, ¿eh? No sé yo si ya merecerá la pena. Bueno, siempre merece la pena el daño. Vamos a encontrar alguna víctima por aquí. Mira, raptor. ¿Qué pasa, tío? Pues un trudón, ¿o qué coño es esto? Es un trudón de estos, tío. Que son unas malas bichos, tío. Joder. Empiezan a hacer un ruido y son súper agresivos. Pero lo que le ha valido, de lo que le ha valido al pobre mierda seca. Aquello que es otro raptor. ¿Esto que es un dilo? ¿Te vas a poner chulo? ¿No? Bueno, me pongo chulo yo ya. Bueno, en verdad era nivel 8 el pobre pringao. Eso sí, no carga nada de peso este bicho, ¿eh? Un montón de raptors, ¿eh? Esta es la prueba de fuego. Vale, se está muerto. Nivel 20. Vale. Este es el jefe, ¿no? Nivel 72. Si nos lo hemos merendado en dos hostias, ¿eh? Madre mía. Además no me desmontan. Hay aquí otra ruina de estas. Quizás con los lobos empiece a recogerlas. ¡Hostia! Un tericino ahí todo camuflado, tío. ¿De qué nivel eres, champion? 16. ¿Lo probamos con este? ¿Qué haces? Bueno. Cuidado que mete este, ¿eh? Cuidado que mete el cabrón. ¡Hostia, que me lo tiene a la mitad, chucha! ¡Huye, huye, 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 huye! ¡Huye, huye, 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 huye! ¡Joder, cómo mete eso, chaval! ¡Vaya bestia! ¡Vámonos de aquí! Mira, mira, que me lo ha dejado ensangrentado, ¿eh? ¡Joder, el cabrón! Yo creo que le ganaba, pero... ¡coño! ¡Cómo mete el tericino, chaval! ¡Hijo puta! ¡Hostia, que viene todo enfadado, chaval! ¡Que viene ahí! ¿Vienes? Sí, sí, ya ves si viene. ¡Me cago en tu padre! ¡Pelea, pelea como un hombre! Vale, lo he matado, ¿eh? ¡Uf! Pero vino, ¿eh? Y... joder, casi me revi... me lo ha dejado a la mitad de vida. Necesita vida esto. Claro, es que este bicho no tiene armadura. Al montarlo así a pelo, yo creo que igual el dientes de sable puede ser mejor. Vamos a comernos a este señor. No, no, no te vayas al agua. No te vayas, tramposo. Me cago en su padre. ¡Ah! Es verdad, eso me indica cuánta vida le queda. ¡No, tío! ¡Hijo puta! Ah, ya está muerto, vale. 53 de quitina. Ojo que me ha pegado bien el otro cabrón, ¿eh? El tericino es muy, muy duro ese tío, ¿eh? Nada que ver con los raptors, que no me hicieron nada. Uf, necesita vida. Es que dos... tenía una vida muy baja, ¿eh? Una pena. Ya están los putos ictiornis, tío. ¡Qué puta manía! Solo haces spawn eso. A tomar por culo. A tomar por culo. Eran cabrones, tío. ¿Qué tal, tío? ¿Estás bien?
87 de piel en Condosic Tiornis, ¿eh? Este tío farmea carne y piel, que flipas. Ok, gente, pues lo dejamos por aquí. Tenemos nueva criatura, los Dire Wolf, los lobos gigantes. Tenemos también los dientes de sable, ya nos tenemos monturas poderosas. Y tenemos que empezar ya a pensar en las cuevas del juego. Pero por este episodio lo dejamos por aquí. Hacemos un aullido ahí tremendo y nos despedimos. Si has llegado hasta aquí y no estás suscrito, suscríbete, comenta lo que quieras, comparte el vídeo y deja un like si te ha gustado. Y una vez más, nos vemos en el próximo episodio. Pásatelo bien. Chao.